La selección mexicana de béisbol comenzó con el pie derecho su participación en esos Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y derrotar 6-1 a su similar de Guatemala. Vamos a escuchar palabras de los veracruzanos Humberto Sosa y Luis Mauricio Suárez, que colaboraron con la ofensiva tricolor. Importantísimo ganar el primero en casa, creo que sube la confianza del equipo, al final se vio bastante bien. Checo empezó un poquito tambaleante, pero se recuperó y bueno, el equipo supo hacer lo necesario para ganar. Yo creo que el nerviosismo, las ansias de representar a México y el gran apoyo de la gente nos hacía querer hacer cosas de más. Poco a poco se fue dando el marcador. El béisbol nos dio bastante y pudimos aprovecharlo. Mientras tanto, Ever Magallanes, manager de la selección mexicana, ya tiene a 3 lanzadores probables para enfrentar a la selección más poderosa hasta este momento, Cuba. Cuba, sin duda, o sea, siempre es uno de los equipos fuertes, pero vamos igual con todo. O sea, ahora no pasamos de este enfoque, de este juego principalmente, no vimos adelante del juego contra Cuba. Ya, gracias a Dios, está atrás de nosotros, logramos el triunfo y vamos a sentarnos mañana a practicar y pues ver cómo vamos a enfrentar a Cuba, que siempre es un buen rival, pero vamos a jugar el mismo juego y darle, o sea, la misma entrega que hicimos ahora. La selección mexicana continuará su participación este lunes cuando enfrente a la selección de Cuba en el tercer día de actividades del béisbol en los Juegos Centroamericanos. Para el canal de los Juegos Centroamericanos, Paola Ríos.